jornada más se vivió en la Gran Pecera. Un nuevo triunfo se escribe durante este torneo. Dorados de Sinaloa defendió de nuevo su terreno. El rival a vencer en esta ocasión fueron los Toros de Celaya. Como es costumbre, el Coloso de Lumaya fue el punto de reunión para miles de aficionados que jornada tras jornada llegan a animar al Gran Pez. Ganamos, claro que sí, 2-0. Que sí, que ganen y que se pongan a jugar al máximo. Simón va a ganar, ¿de qué va a ganar? Uno, para la otra vez quedó 5-0, 4, ahora va a quedar más. Ojalá, que le echen ganas. ¡Ánimo! ¡Vamos Dorados! ¡Soy afición Dorada! Dorados atacó desde el principio. Jugada tras jugada, buscaron completar su misión. El tan esperado gol vendría acompañado del joven Jesús Canelo Angulo, metiendo un disparo de pierna izquierda, haciendo que el balón se estrellara en las redes del rival. El festejo no se dejó esperar, y el grito de emoción se escuchó por todo el estadio. Celaya intentó alcanzar al Gran Pez sin poder lograrlo. Durante el partido, las dos escuadras siguieron atacando, pero el marcador no se movió, dejando los cartones con victoria para Dorados. El Gran Pez sigue vivo y sigue marcando poco a poco su camino hacia su objetivo, regresar a Primera División. La próxima jornada, el rival a vencer serán los Bravos de Juárez. Dorados buscará traerse la victoria para seguir avanzando. Magdalena Espero, Dorados TV.